Estamos dando inicio a un nuevo programa junto a Ale, junto a Juan Pablo. Aplausos. Un programa más de Parrilla de Reyes. ¿Cómo están, chicos? Hola, hola, Eli. Aquí estamos de nuevo en un nuevo programa, como dijiste tú, contentos, ¿no es cierto? Siempre contentos. Acompañarlos y acompañándonos en casa. Sabemos que nos miran, nos paran en la calle y la hamburguesa y que la malaya y que todo el cuento. Así que les damos las gracias por la acogida que hemos tenido, sí, tanto en la calle como en redes sociales, como en YouTube. Así que estamos en un nuevo programa hoy día y con novedad. Tenemos hoy día una parrilla mixta, por ahí nos decían una trilogía de carnes. ¿Qué es lo que vamos a tener hoy día? Tenemos una trilogía de carnes, una parrilla mixta que cuenta de costillar de cerdo. Le tenemos costillar de cerdo. Le tenemos el costillar. Trutro entero de pollo. El trutro de pollo. Lomo vetado. Chorizo. Y choricito. Eso es lo que tenemos hoy día, una trilogía de carnes. Hay algunas recetas que ya habíamos preparado, pero lo nuevo de esta vez es que la vamos a hacer todas juntas de una. Son tres tipos de carnes que necesitan un tipo de sal distinto, digamos, en tiempos distintos, temperaturas distintas. ¿Bien? Y eso es lo que vamos a montar hoy día. Y hay otro detalle que tenemos que contarles a todos ustedes. ¿Lo cuenta la Eli? A ver, cuéntanos, Eli. ¿Qué va a pasar con esta parrilla después de ser cocinada? ¿Qué va a pasar con esta parrilla? ¿Que me la voy a comer yo? No, señores. Este es el premio que debemos de la temporada anterior. Y por fin lo vamos a entregar. Totalmente. Por fin la vamos a entregar hoy día. ¿Saben? No hay plazo que no se cumpla. Viene la ganadora hoy día, ¿no es cierto? Viene la ganadora. No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no, que se, no pague, se pague. Exactamente. Somos los buenos muchachos junto a Parrilla de Reyes. ¿Qué mejor? Y cumplimos. Y cumplimos. Obvio. Somos de palabra. Oye, Eli, cuéntame, ¿cómo se llama la ganadora que viene hoy día para que le entreguemos esto? La señora o señorita Yasna. Señorita Yasna Gómez. Muy bien, la vamos a tener más ratito. Sí. Los fierros ya están. Apúrese. Vamos a entrar a cocinar ya prontamente la parrilla. Sí, porque ella está con sus invitados, que ella prometió tener, les dijo, les voy a tener parrilla de Reyes, y todavía estaban esperando en la mesa, ¿sabe cuánto tiempo? Mejor no lo vamos a decir. Vamos a una pausa y ya volvemos. Nos vemos. Ya estamos de regreso de la pausa comercial junto a Parrilla de Reyes, servicio de parrillas con reparto a domicilio para 3 o 4 personas o para 5 a 6 personas. Exactamente. Disfruta con Parrilla de Reyes donde quieras. Llamas a más 569-6349-907. O si quieres un evento parrillero para fin de año, tu graduación, licenciatura, qué sé yo, pide tu cotización en el Facebook Parrilla de Reyes. ¿No es así, chicos? ¿Cómo vamos con los eventos? ¿Cómo vamos con las parrillas? Vamos bien con los eventos, fíjate, sí. No se olviden de pedir con anticipación sus reservas del día del evento en sí, ya que en octubre, igual tenemos, hasta octubre tenemos pedido más o menos. ¿Ya tienen pedido ya? ¿Bien? Así que no se olviden de agendar fecha con nosotros, cotizar, antes, y preguntar. Exactamente. El servicio que entregamos, nosotros entregamos el servicio completo, todo lo que tiene que ver con carnes a la parrilla, al palo, verduras, pescados, acompañamientos fríos y calientes, personal que tenemos para que trabajen en las mesas, personal de garzones, pineteros, barman, gente muy buena onda que está trabajando siempre en torno a la parrilla, ¿bien? Así que a lo que, eso, vinimos, a lo que vinimos, les contamos lo que tenemos para hoy día. Sí, el, ¿cierto?, premio de parrilla. La parrilla mixta, que se va a entregar como premio. Bueno, el fuego ya está andando.
La parrilla ya está caliente previamente. Vamos a tirar. Tenemos tres cortes, como le contamos inicialmente. Trusto entero de pollo, tenemos costilla risotto y tenemos lomo vetado de vacuno que va a ser hecho en bifes. Ya en unos bifes de unos 300, 350 gramos aproximados. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que lo que de estas tres carnes que tenemos aquí, la cocción más larga que lleva y más intensa tiene que ser la del cerdo y la del pollo, que van a ser los que van a entrar primero. Bien, a un fuego medio de unos 5 segundos a la mano, sin echarle nada aún, ni sal, ni ningún anillo, vamos a tirar primero el costillar de cerdo y vamos a seguir con el pollo. ¿Cuánto se demora el costillar de cerdo más o menos en cocinar? Diría yo que a un fuego medio de 5 segundos debiese ser 2 horas, no menos de 2 horas. El cerdo es importantísimo, ya lo hemos repetido en otras ocasiones, lo decimos hoy día nuevamente. El cerdo es importantísimo de que esté bien cocido, completamente cocido, no puede quedar a media, ¿ya? Por sabor, por salud, ya es importante que el cerdo y el pollo quede muy bien cocido. ¿Sí? ¿Qué pasa con el pollo también cuando no queda bien cocido? Al momento de llegar ya al hueso, el hueso está morado, un poco así como rojo, queda sangre un tanto en el plato y la verdad es que no es agradable la carne. Ni a la vista ni al sabor. Ni a la vista ni al sabor. Entonces, vamos con este costillar. De ni a la salud tampoco, exactamente. Un costillar de cerdo completo que debe pesar alrededor de unos 2 kilos. Vamos a tirarlo aquí, vamos a lanzarlo a la parrilla. ¿El pollo también? Y el pollo. Vamos a tirar el pollito también, que son trozos enteros. Yo aprovecho de saludar a Asadores Patagónicos, los mejores implementos para tu parrilla. Perfecto. Encuentra lo mejor en asadores y parrillas portátiles para que tu corte de carne tenga la mejor cocción. Perfecto. Ubícanos en Facebook como Asadores Patagónicos. Saludos a Asadores Patagónicos. Saludos también a Rolo, no nos olvidemos de Rolito que suena ahí. Siempre nos acompaña. Siempre nos acompaña. Buena onda, Rolito. Está el pollo, está el cerdo en la parrilla. ¿Y qué nos quedó afuera? Nos quedó afuera el chorizo y nos quedó afuera el lomo vetado. El chorizo debía sentar a los últimos 40 minutos antes de sacarlo, ¿ya? Entre 40 y 50 minutos que esté cociendo el chorizo, está bien. Y el lomo vetado, como va a ser en bife, eso se hace a fuego fuerte los últimos 30 minutos. Es decir, vamos a esperar ahora una hora el pollo así como está y el cerdo como está a un fuego medio y vamos a ver qué sucede. Una hora a fuego medio. Contigo, si no me vas a querer, deja que me vaya lejos en busca de otro querer. Yo no me quedo con... Este es mi chamamé querido para bailar hasta el amanecer. Escuche este consejo, paisano. Ya regresamos de la pausa comercial, aunque mi amigo Juanpi no me quería dejar. Estamos aquí, yo... empoderada, comentándoles de Hippie Food, porque comer rico tiene que ser saludable. Y qué mejor que Hippie Food tenga las mejores frutas y verduras, ¿cierto?, seleccionadas y las lleve a la puerta de tu casa. Búscanos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram, y podrás ver las diferentes opciones de cajas saludables que tenemos para ti. Hippie Food, comer sano se ha dicho. Ahora sí puede hablar Juan Pablo. Puedo, gracias. Ya, listo, suficiente. No, ya no quiero ya. Dale, dele usted nomás. Volvimos. Sí, volvimos. Entonces, habíamos quedado que íbamos a esperar una hora, ya con el pollo dentro de la parrilla, ya con el cerdo. Si pueden ver, nos acompañan ya los chorizos que colocamos acá al lado a un fuego muy, muy despacio, en unos 40 a 50 minutos. Es importante que la longaniza o chorizo, los embutidos en el fondo que sean chorizo o longaniza, nunca sea fuego fuerte, porque la idea no es que se revienten ni se quemen, ¿ya? Unos 40 a 50 minutos a un fuego medio. Ustedes ya saben, un fuego medio serán unos 6 segundos a la mano, con la mano metida en la parrilla. Y también al cerdo hace unos... Al minuto 45 aproximado al cerdo y al pollo le echamos sal de parrilla solamente por arriba. Lo que vamos a hacer ahora es dar vuelta al pollo y dar vuelta al cerdo para ver cómo están. A ver si la cámara me sigue. Ahí tenemos el pollo, ese es un color que ya se debería lograr dentro de una hora. Vamos a darlo vuelta, está preso, son trozos enteros. ¿Se demora harto el pollo y el cerdo? Sí, por eso es importante que, como son cocciones largas, por eso es importante es que sean con un fuego medio, que no se queme tampoco y que logre el calor penetrar sin quemar, digamos. Una tercera patita de pollo, otro trozo de pollo y acá tenemos el costillar de cerdo que tiene que ser, si me pueden seguir ahí, un color, un tostado bastante sabroso por este lado que está crudo todavía. Tiene sal, por este lado de que está acá abajo no tiene sal. Y lo que vamos a hacer ahora es echarle sal, porque no tiene. Por lo menos ya tiene su bronceado natural. El bronceado, ese bronceado invernal, vamos a echarle sal de mar, ¿sí? Sal de parrilla también está bien, recuerden,
y evitar la sal de mesa o sal fina. Entonces vamos a echar sal a gusto dentro del pollo y asimismo en el costillar de cerdo. ¡Ojo! Te están atacando. Tenemos ataques aquí. Perfecto. Luego de haber echado la sal, el limón. Tenemos limón. ¿Por qué cortamos un limón? Si no tiene limón en su casa, el sucedáneo también sirve y funciona. ¿Y el congelado? Es que yo tengo congelado minuto verde. Sí, descongélalo. Descongélalo con paciencia al lado de su parrilla. Sí, lo puede poner acá al lado del fuego tranquilamente. Hágalo, no se preocupe, hágalo. Si lo tiene congelado, póngale. La idea es que le llegue el limón a la carne. Gracias, Eli. Vamos con la mano. De la Eli. En este caso tenemos entonces, como le iba contando, el limón natural que partimos por la mitad y que le vamos a echar al pollo. Y que también le vamos a echar con pepa y todo, ¿no? Y que también le vamos a echar al cerdo. ¿Ves la cabeza por acá? Esta era. Con todo nomás. Aproveche. No se quedan por... Bien. Seguimos entonces un fuego medio. Y lo que falta, recordemos que tenemos los chorizos, tenemos el pollo, el cerdo, ¿cierto? El lomito. Y acá tenemos el lomo. ¿Lo vas a cortar? Claro, lo vamos a cortar en bife. Muy ¿sí? bien. Para eso sí vamos a esperar unos pocos minutos más. Pero quiero que ustedes vean acá, tenemos un lomo vetado, ¿sí? Que vamos a llevar acá buen a la corte, tabla. Po. Un buen corte, sabroso, ¿cierto? El sabroso corte, ¿no es cierto? Y hemos preparado en capítulos anteriores un lomo vetado que se caracteriza en el fondo por las vetas. Recordemos que lo más sabroso de la carne, que tiene la carne de vacuno, son las vetas, digamos. Mucha gente piensa que la carne de vacuno, mientras más rojita esté y menos grasa tenga, más rica es. Queremos comentar en el fondo que eso no es así y que mientras más grasa o vetas de grasa entre medio ese marmolado que se llama aquí empiezan a aparecer dentro de los cortes de vacuno es lo que le da el sabor, lo que le da el brillo a la carne, ¿sí? Entonces vamos a cortar esto en bifes, tenemos yo creo que aproximadamente acá un... ¿Cuánto bife me alcanza con ese trozo de carne? A mí parece dos. Muy bien. Dos grandes, ¿no? A tres dedos como dicen por ahí. Este vamos a cortar y vamos a separar y tenemos aquí dos bifes. Recordar que este es el premio que vamos a entregar. Por supuesto, así bueno. Así que ponle más amor, hazle nanay a la carne, dale besito. Vamos a hacer un poco de cariño. Claro, esta es la parrilla completa que vamos a entregar, que van a venir a buscar así en minutos. Vamos a conocer quién es la persona que se ganó la parrilla. Exacto. Y la vino a buscar, la estamos preparando. Sí, entonces tenemos estos bifes, estamos acá al lado preparando ya el carbón. Y cuando ya resten, tenemos una hora más para el pollo, ¿cierto? El pollo y el cerdo. Cuando ya resten los últimos 30 minutos, vamos a meter esos dos bifes a fuego fuerte y vamos a sacar todo de una. Y lo va a quemar todo, ¿no? Y lo vamos a quemar, ¿todo? Sí, sí. Vamos a ensuciar todo negro, negro. Todo, vamos todo adentro, ¿no? Sí. Eso es. Esperemos que eso no suceda porque es el premio, así que tenemos que entregarlo. Y tan rico como han salido todas las preparaciones, ¿cierto? Exactamente. Así es, Eli. Esperamos entonces. Hasta meter los bifes. Pasaron los 60 minutos, es decir, pasó una hora más. En el que dimos vuelta al pollo, el cerdo, como pueden ver, tenemos un nuevo integrante aquí en la parrilla, que fue el bife que ya previamente les habíamos comentado que lo íbamos a colocar cuando resten unos 30 minutos últimos de la cocción, y íbamos a meter los bifes. Y aquí va, ¿sí? Hermoso. Van los bifes por un lado. Y por este otro lado, el pollo está listo. Y les queremos contar, señoras y señores, de que la persona que se ganó la parrilla ya está con nosotros. ¡Sí! ¿En serio? Llegó el momento de poder conocerla. ¿Ustedes también la van a conocer? Llegó el momento. ¿Les presentamos? Por favor, sí, que entre. Que entre entonces la ganadora de la parrilla, Yasna Gómez. ¡Yasna, adelante! ¿Cómo estás? Bien. Señora Yasna. Felicidades. Bienvenida. Pase por acá, para que lo tapemos. Bienvenida, ahí. Bueno, sí, miren lo que le tenemos por ahí. Estamos preparando la última. Ay, qué entretenido. Se ve rico, ¿cierto? Sí. Oiga, señora, ya no usted nos sigue por la tele, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? ¿Y cuál programa le ha gustado como más? Nosotros ya vi el de las hamburguesas, después. ¡Ay, qué buen programa! Programas del capítulo del lomo. Bueno. Qué bueno. ¿Le da hambre o no le da hambre? Sí. ¿Sí? Qué bueno. Fiel seguidora de Parrilla de Reyes, ¿cierto? Exactamente. Qué buena. Así que merecido premio que se va a llevar.
merecido premio que te da. Sí, pues Yasna, para que lo puedas compartir. Bueno, aquí tenemos. Están esperando en la casa ya, así que. Ah, va a llegar calentito. Oye, y Gaitín tiene muchos invitados allá en la casa, ¿no? No, unos cuantos, como seis. Mientras menos sean, mejor. Pero, así. Sí, sí, parrilla para dos. De diente largo, así que. Muy bien, muy buena. Bien. Bueno, van a poder comer lomo vetado, bife de lomo vetado, pollo, tenemos costillar de cerdo, unos chorizos que aquí nos acompañan. Vamos a dar unos minutos más para que los bifes ya estén a punto y los vamos a sacar y ya está lista la parrilla. Y lo prometido es deuda, señora Yasna, porque ya le tenemos, por fin, tanto que esperábamos, por fin vamos a entregarle sus propias manos y qué rico tener la carne en el programa también. Bueno, para ser transparente, en el fondo esto era algo que teníamos pactado desde la primera temporada. Por X y un motivo nos aplazamos hasta esta segunda temporada. El parrillero se tropezó. El parrillero se tropezó. Claro, yo fui, por supuesto, yo fui el culpable, señores y señores. Y bueno, ya estamos acá, vamos a hacer entrega de esta parrilla. Bueno, Yasna, también comentarte a ti y a todos ustedes que este es nuestro último capítulo. De la segunda temporada. ¿Quiere que vuelva? Sí. Aún no nos dicen nada. Po. ¡Ah! No, pero sí. ¿Son buenos los consejos? Sí, ¿sí o no? Sí. Bueno, oye, la idea de nosotros, Yasna, y para todos ustedes que están, nos están viendo, este programa nosotros lo propusimos para que la gente pudiese aprender, para que nosotros también pudiésemos aprender, para que la parrilla se masifique, algo tan rico también. Sí, porque casi todos quieren quincho, así que ahí. ¿Cierto? Y fue una idea en conjunto de la productora Buenos Muchachos. Todos los de la productora son buenos muchachos, que no le digan lo contrario, por favor. Así que esto fue un aporte y una idea y un premio para usted, tanto de Parrilla de Reyes como de la productora Buenos Muchachos. Así es. Porque las promesas se cumplen, ¿cierto? Exactamente. Y aquí estamos. Aquí estamos. Dando el rostro, dando la voz. Así es. Estamos en eso, así que agradecerles, la verdad es que agradecerles la confianza, la compañía. Yasna, a ti, a la familia que está esperando ahí en la casa, a los que estén. Porque nosotros lo pasamos muy bien en esto. Quisimos entregar todo el amor, el cariño que pretendíamos poder compartir lo que sabíamos, lo que hemos ido aprendiendo en la vida, la corta vida que tenemos. Y eso, así que agradecer la espera, por favor. A lo que vinimos, ¿no? Todavía le falta mucho. No, ya estamos, podemos ir sacando, entonces vamos a montar la parrilla. Mostrándole a la señora. Sí. Oiga, mientras usted monta la parrilla, aprovechamos de agradecer a Rolito que nos acompañó en esta dos temporadas. Esperamos que nos siga acompañando en una tercera temporada, ¿no? Exactamente. Agradecemos entonces a don Juan Ramón, la leña. Agradecemos a quién más. A todo el mundo, ¿no? A todos, porque se me empiezan a quedar en el tintero y no quiero. Hippie Food. Perder Hippie Food, que siempre también nos está. Los asadores patagónicos. Sí. Parador del Viento que nos acogió esta temporada. Sí, nuestro amigo Char, que nos facilita aquí el quincho. Así que agradecidos de todos quienes colaboran con los Buenos Muchachos y Parrilla de Reyes. ¿Cierto? Por supuesto, así es. Oiga, a todos los que han colaborado. ¿Y no nos vamos a poder comer nosotros esta parrilla? No, porque esto se lo lleva la señora Yasna a su casa. Esto se lo lleva la señora Yasna a su casa. ¿Cierto? Así es. Si es que llega a la casa. Sí. Capaz que no llegue. Capaz que no llegue. Vamos con los bifes. No puedo controlar este mal. Los bifes de lomo, el costillar. Esto no lo vamos a poder cortar acá porque tiene que llegar. Esto tiene que íntegro. Llegar. Ojalá derechito a. Sí. Por último, si no, le lleva la foto nomás, por eso estaba rico. le decimos que vea el programa. Le lleva la foto, el programa. Y ahí tenemos la parrilla que la señora Yasna se va a llevar a su casa. Con ¡bravo! Esta parrilla le tiramos. Acérquese por ahí, acérquese para la foto. Yo antes de, voy a ir a buscar a la pequeña Matilda para que la conozcan. Permiso. Para que salga todo el clan. Los Reyes. Sí, pues claro, tenemos que. Sí, porque le mandan saludos también. Sí. Mandan saludos a nuestros niños. Adelante, tremendo cenete que tenemos. Con ella Yasna, es Matilda y él es Alonso. Nuestros hijos. Somos una familia parrillera, nos dedicamos a esto. Exactamente. Así que nos acercamos todos y nos. Tiempo. Nos despedimos justo, tremenda compañía de la señora Yasna. Gracias chiquillos a ustedes por acogernos también. Productora Buenos Muchachos. Nos vemos en la segunda temporada. Parrilla de Reyes. Y no hay más. Y no hay más. ¡Aguanten los nos asados! Vemos. ¡Nos vemos! ¡Bravo! ¡Chao, chao! ¡Bravo, Matilda! ¡Bravo!
me diste un engaño, maldita seas por tu traición.